¿Qué onda, loco? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Y tú qué onda? También, ¿qué andas haciendo acá? Vine a hacer yoga. Esa, mamá. ¿Cómo lo ven? No, vine a dar el rol, güey. Vine a como que a distraerme un poquito aquí con la belleza natural del río. ¿Tú qué onda? No, pues también vamos a ver, mira, la vista está con todo. Pero bueno, vamos a grabar, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Con todo. Que se arme. Pues bueno, gente, el día de hoy queremos mostrarle un poquito de lo que es el municipio de Nautla. Creo que les hemos estado regalando un montón de videos, pero pues no les hemos hablado de dónde es. Sí, claro, escucha Nautla, o algunos de los que ya conocen pues el municipio, adelante, pero los que no, hay que mostrarles, ¿no? Queremos mostrarles lo mejor, lo más destacado y sobre todo invitarlos a que vengan aquí porque Nautla es bello, ¿a poco no? Así es, y pues en esta ocasión vamos a grabar como que los lugares más conmemorativos de aquí del municipio, como que los lugares más bonitos, ¿no crees? Obviamente todo el municipio en general es bonito, pero ciertos lugares o ciertos puntos son más bonitos, como el que estamos viendo ahorita. Entonces, pues vamos a darle, vamos a regalarle unas tomas. Jálese, que se jale el turismo. Les vamos a mostrar unos lugares donde pueden venirse a tomar unas fotos. Bien. La selfie. Sí, sí. Acá bien chidorris y pues vénganse, jálense. Y pues bueno, recuerden que nosotros somos los Trotamundos. Pues bueno, gente, ya andamos aquí siguiendo grabando, ya saben, pues explícale un poquito de lo que tenemos acá atrás, loco, ¿no? Sí, bueno, pues como hace rato les comentábamos, aquí Nautla actualmente tiene algunos murales muy chulos para que usted vengan a tomarse una fotito, una selfie, vengan con su familia, obviamente con las medidas de prevención por el COVID. Pero pues vengan, la verdad es que toda la gente aquí es bien amable. Les vamos a presentar, a mostrar todos los murales que se encuentran actualmente. Siguen pintando, siguen creando más, pero hasta el momento, el día de hoy, les vamos a enseñar todos. Todos esto lo hacen chavos de pintura urbana, lo hacen con aerosol. Entonces yo creo que pues, es arte, ¿no? Claro, definitivamente, estos chicos son grafiteros, pero pues canalizan todas sus emociones, todo eso en proyectos como este, y pues lo mejor de todo que ahorita es legal. Y pues yo creo que también vamos a tratar de
conseguir una entrevista con ellos, ¿no crees que estaría bueno? Sí, la verdad sí, desde hace tiempecito ya queríamos como que preguntarle sobre su, más que nada sobre el arte que están tirando, ¿no?, en las paredes, pero pues bueno, esperemos tengamos suerte. Ustedes díganos y lo haremos. Ustedes díganos en los comentarios si sí, nosotros hacemos la lucha. Si a ustedes les interesa saber sobre ellos, sobre el arte, todo esto, díganos en los comentarios y nosotros vemos la manera de convencerlos, ¿a poco no? Sí, ya buscaríamos la manera, si ustedes lo quieren, si ustedes quieren ese video, nosotros veríamos la manera de tratar de convencerlos, de que nos den chance ellos de platicar un poquito sobre lo que están tirando en las paredes, ¿no? Pero pues bueno, gente, aquí vamos a estar, les vamos a regalar, hay muchos murales, aparte de este hay varios murales, entonces les vamos a regalar videos sobre ellos, videos sobre el centro, para toda mi bandita que está en Estados Unidos, o toda la banda que está fuera de aquí, desde el municipio, y quieren verlo, quieren disfrutarlo, y de alguna manera se los vamos a hacer llegar a través de un video, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de nuestro canal. Entonces se lo vamos a hacer llegar para que ustedes se den cuenta del municipio, de su lugar de origen. Si son de aquí y hace mucho tiempo se fueron, pues bueno, se los vamos a mostrar, ¿no? Sí, lo que es Nautla actual. Y si no conocen Nautla, pues también invitarlos, claro, a que vengan. Si son turistas y quieren venir a darse la vuelta, que quieren venir a la playa, al río, puedes andar aquí a altas horas de la noche caminando, no te pasa absolutamente nada, tú puedes andar bien relajado, es un lugar muy, muy, muy tranquilo como para pasar un fin de semana, para venirse a vivir, es maravilloso. Claro, sobre todo la tranquilidad y calidad que te ofrece el pueblo, mucha seguridad. Pues bueno, gente, aquí vamos a estar, se los vamos a mostrar y pues venga. Sí, acompáñenos a seguir viendo los murales. Yeah. Pues bueno, gente, ya andamos aquí dándole con tocho a la grabación, ya saben. ¿Qué onda, güey? Pues la neta andamos ya bien quemados y puercos, es la primera toma. Está re bueno el sol, re bueno el sol. Pero pues bueno, gente, esto lo hacemos para ustedes, para que se diviertan, para que chequen. Y pues ya se la debíamos, ¿no? Ya sí. Se la debíamos, la neta, de pues le hablamos de Nautla y pues nada más no le presentábamos Nautla. Y así que vénganse. Síganos, sigan viendo este video porque lo estamos haciendo para ustedes. El sol no nos va a hacer nada porque venimos, mira, bien protegidos. No estamos negros, güey, sino que estamos polarizados para vernos más placosos. Sí.
tener placa, placa. Pues bueno, gente, aquí vamos a andar para ustedes, les vamos a seguir regalando tomas. Y pues aquí vamos a andar, ¿eh? Cuídense, un saludo. Y aquí seguimos, gente.
Pues bueno, gente, pues ya miren, estamos terminando el video. Si se dan cuenta, ya estamos en la playita, playuca. Si se nos pasó algo de Nautla, pues ahí escríbanos de qué fue lo que nos faltó. O la gente de Nautla que tenga algo que quiera que grabemos, pues con gusto se lo grabamos. Así no es. Hay ningún problema. Tratamos de como que de grabar todo lo que pensamos que es relevante, lo que es mejor para que es mejor de Nautla. Entonces, pues ahí estamos, gente, ya saben. Sí. Y recuerden que nosotros somos los Trotamundos.